En Inglaterra, Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. 15 de febrero del 2003, el Vaticano descalifica parte de los archivos documentales que recogen las relaciones de la Santa Sede con Adolfo Hitler. 16 de febrero del 2011, Japón informa y suspende temporalmente la caza científica de ballenas en la Antártida debido a las constantes presiones de activistas. 17 de febrero de 1917, nace Guillermo González Camarena. Fue un científico, investigador e ingeniero mexicano, quien en 1940 inventó un sistema para transmitir televisión a color, conocido como el STSC. Informó para La Voz de Nuestras Raíces, Cecilia Belmont. Gracias a Ceci Belmont por sus efemérides. Oigan, ya viene el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Corazones que salen de esta cabina. Qué bonito es que hayamos cambiado de siglo, aumenta la tecnología, haya televisión, video, satélite, iPods y todo eso, y sigamos haciendo radio y sigamos hablándonos al oído. Y bueno, tú tienes ya unas preguntas porque yo tengo aquí el Bueno, aquí tengo bombardeo, un ¿eh? montón, pero quiero decir que desde Acapulco, Guerrero, México, Lulú Soto manda saludos al cantante y me pregunta que si puede pedir alguna canción. Ya le expliqué que lo que tenemos aquí son los dos discos que estamos promocionando, pero que si hay alguna en especial y la tenemos por aquí con mucho gusto. Pero bueno, ya ves, te están escuchando de todas partes. También Charito del Valle, que está en Barcelona, te manda saludos. Y bueno, en Los Ángeles está el salón de Omar Quesada con todas las personas que trabajan ahí, nos están escuchando, les mandamos un muy, muy cariñoso saludo y en la Ciudad de México a Manuel Ortiz también. Así es que, ¿qué tal? Muy bien, yo a la Ciudad de México le mando un abrazote a Juan Carlos Chávez y que queden muy guapos en el Salón de Belleza, muchachos, ¿eh? Ya saben, y muchachas. Sí, si Omar no está poniendo atención por escuchar el Ah, radio, no, pues a ahí le dan un nosotros coco. ya saben que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de Responsabilidad, que. sí. No, no se admiten Bueno, y por quejas. otro lado, aquí les mando un dibujito que le De manda hoy. Olga a Ah. Claudio. Muy bien. Oye, Claudio, bueno, tengo varias preguntas para ti. Una de ellas es justamente que nos cuentes este asunto de la selección del repertorio. Estábamos platicando sobre el asunto de cómo para que tú hables al dentro de quien te escucha, tiene que venir desde dentro de ti. O sea, ¿qué efecto tiene que producir esa canción en ti para que tú elijas cantarla? Te decía antes en el entretiempo que una de los factores que hace que una canción entre en mi repertorio es que me emocione, particularmente a mí. Y eso a veces sucede cuando la estoy cantando y descubro que estoy lagrimeando. Y eso me da una indicación, me da la pauta de que esa canción va a funcionar, si además, por supuesto, me gusta la canción, obviamente. Las elijo por las melodías, las elijo por el mensaje, por la poesía, que tiene que ver con lo que decía al principio, porque esa es la parte más importante para mí de la canción, es la poesía. Si la poesía viene con buena melodía, que es el caso de muchísimas canciones de Argentina y de México, bueno, entonces queda en el repertorio. Y en el caso de las canciones de sombras, es el caso de todas ellas. Tienen una bonita melodía, tienen una poesía imbuida y bien conectada con la melodía. Y bueno, son las canciones que más me gustan y que me pareció que les iba a gustar mucho a la gente de esta región. Rosa Contreras nos pregunta si dónde se pueden comprar tus discos. Bueno, yo les voy a poner el link en la página donde pueden comprar los discos, pero lo ideal sería que ustedes vengan el 28 de febrero aquí al Veterans Center, que está ubicado en el 1455 de Madison Avenue en Redwood City, porque pues lo tendremos en vivo y por supuesto ahí no nada más podrán comprar el disco, sino que también podrán obtener la firma de Claudio en cada uno de ellos y por supuesto de Hugo Watzinger, que hoy no nos pudo acompañar, pero les cuento que van a tener otra entrevista el día 20 con Celina Rodríguez. Ya también les pondremos la información para que los escuchen a los dos. Y si quieren comprar los discos, bueno, les mando el link y vengan para acá y aquí habrá la venta de los dos discos que tienes o nada más de Sí, no, sí, sombras. puedo vender los dos discos, seguro. Bueno, Sí. tendremos los dos discos en el evento y ahí pues podrán ustedes
no solamente tener la firma de ellos, sino también platicar un poquito y hacer todas sus preguntas en vivo. No, nada más quería preguntarle si ya dieron al aire los nombres de alguna de las selecciones que vienen en el disco. ¿Se van a dar después? ¿O no? ¿Qué tal tú las haces? Bueno, pues está Amanecer, es una canción de Armando Manzanero, preciosísima. Contigo Aprendí, Efímero, El Reloj, La Puerta, Lucía, Mis Señales, Noche de Ronda. Esa canción siempre es muy bohemia, pasa el tiempo, como decías en lo que escribiste. Y no pasa el tiempo. Y no pasa el tiempo, Sombras nada más. Y usted, pero me quiero dar, no sé si es el lujo de describir a nuestro invitado. Es un hombre muy guapo, con mucha presencia, y tiene una mirada penetrante. Y cuando habla de su música y de sus canciones y de lo que él ha hecho, se ve que sale del corazón. Lo mismo se ve que transmite en esa emoción con la que él habla de sus proyectos, que estuvimos hablando en este tiempo fuera del micrófono. Y se nota y transmite esa intensa emoción y entrega lo que hace. Y bueno, ya que lo describí, quisiera preguntarle, ¿cómo te sientes mejor? Tú comentaste que trabajaste en una banda que se llamó... Corazón Azul. ¿Tangonero? Ah, Tangonero, sí. Tangonero. Y sigo ahora también, sí. ¿Sigues ahora? Sí, sí. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cantando como solista o en grupo con la banda? ¿Qué prefieres? Mi preferencia es cantar, si yo pudiera cantar a capela, cantaría a capela. Venga, pues te está venga. Aquí la oportunidad que más quieres. ¡Sí! Que cante. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Sí. Porque te quiero decir sobre que todo acá. Nos estamos portando muy bien. Somos usualmente mucho más distendidos que esto. Bueno, y pero esto denle es nomás. Oportunidad. La pregunta era qué prefería. Prefiero cantar en un arreglo de instrumentos en donde los que están ejecutando y el género permite que el cantante ponga un poco los tiempos. Que eso no es común, porque cuanto más instrumentos tenés, por ejemplo, pasar de estar acompañado con una guitarra a estar acompañado con cuatro instrumentos, cambia las cosas de tal manera que los cuatro instrumentos de alguna manera están llevando el tiempo. Y vos tenés que, es una cosa más que tenés que respetar, es un corsé que tenés. Los cuatro instrumentos son como en el jazz, piano, bajo, batería. En el caso de una orquesta, un cuarteto típico de tango es un contrabajo, bandoneón. Un violín, un bandoneón y un piano. O una guitarra. Normalmente un piano. ¿Tú cantas con bandoneón? Sí, sí. Tangonero tiene a Alex Reutemann en el bandoneón. Tiene a Michelle en el violín. Tiene a Yung en el piano. Y tiene a Richard en el contrabajo. Ajá. Es una banda de tango muy buena. Y tenemos shows una vez por mes más o menos en el área. ¿Podrías decir al público para dónde tienen el show para que te pudieran ir a escuchar? Sí, los shows yo los anuncio en mi página de Facebook. A ver, mi página de Facebook es fácil de buscar. Buscan por mi nombre, que es Claudio Ortega, pero van a aparecer otros Claudio Ortega. Hay muchos Claudio Ortega. Ajá. Pongan también The Tango Singer. Si se acuerdan de poner de Tango Singer y Claudio Ortega, hay un solo hit, que es en mi página. Y sobre todo, bueno, nosotros ya saben que ahorita terminando el programa subiremos todos los links, sí, para que ustedes estén conectados tanto con el evento nuestro como con los eventos futuros que Claudio tenga. Aquí, mira, les voy a leer otro comentario y dice, estoy tomando un descanso, aunque con semejante cantante solo se me antoja tener aquí uno con quien bailar de cachetito y por supuesto una copita de vino. En fin, ya mi cabeza recreó toda una escena que pondré en práctica esta noche. otra, felicidades a Claudio y a todos los que hacen radio y a ustedes, por supuesto, grandes felicidades. Por favor, pongan Contigo Aprendí, que es una de mis favoritas. Y bueno, como aquí ya saben que complacemos a todo el mundo, vamos a poner Contigo Aprendí, que también me la pidieron por ahí aparte. Y bueno, entonces regresamos después de Oye, si así se vale, yo voy a empezar a pedir también.
contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. La semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. Ay, contigo aprendí. Qué bonito es aprender con la gente que uno ama, definitivamente. Estamos aquí con Claudio Ortega. Y justamente de este disco Sombras proviene de una alianza creativa. Y justamente eso te quiero preguntar, Claudio. Uno tiene sus temas, su búsqueda, su llamada a crear. Y se encuentra con alguien que está en ese camino o similar y se juntan y hay una alquimia, hay una mezcla. Y bueno, ese es el caso que te ocurrió primero con quienes hiciste Corazón al Sur y después con Hugo, y resulta uno transformado. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué son para ti estas alianzas creativas? Bueno, no se puede decir mucho más de lo que dijiste vos porque lo explicaste muy bien. Eso es lo que ocurre, exactamente lo que ocurre. Uno se encuentra, en mi caso, bueno, no quiero hablar en general, no podría, pero en mi caso particular me encontré, porque nos presentó un amigo común, con este matrimonio que ahora son amigos nuestros. Eran pues amigos, los chicos eran amigos, eran todas las familias, ¿no? Era una cosa familiar. Y un día, volviendo de Argentina, en unas vacaciones, se me ocurre traerme unas partituras de canciones de Gardel, en este caso, El día que me quieras en particular, que está en este disco.